Nuestro equipo continúa reportando desde la ciudad de Los Parques todo lo que acontece en las blogerías, un evento que se desarrolla en el marco de las romerías de mayo. En esta segunda jornada de trabajo, la participación ciudadana ocupó el centro del debate. Sobre este tema, algunos de sus participantes nos comentan. La participación ciudadana se manifiesta mucho en mi quehacer y en el de todos mis compañeros, ya que todos los días tenemos una actividad muy... Estamos constantemente publicando y constantemente hablando y todos, se crea un debate de lo más intenso, de lo más maravilloso, donde participan personas que ni yo mismo pensé que le interesaban esos temas. Creo que en las redes sociales hay que tener una buena preparación. Preparación desde el punto de vista cultural. Preparación de conocer desde dónde somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Precisamente porque, por eso es que yo hablaba de una plataforma institucional que de cada centro, de cada entidad, de cada municipio, potencia de forma articulada, donde todas las entidades se puedan unir, donde divulguemos entre todos la realidad de Cuba, pero sobre todo sobre la vía, sobre el espacio de la objetividad, a través de una crítica objetiva, de una crítica donde nosotros mismos estamos hablando de nuestros problemas, pero de cómo podemos solucionarlos. Hoy yo creo que un gran medidor de lo que piensan las personas está, por ejemplo, en los comentarios que sitúa la gente en Cuba Debate, está también en algunos posts, unos escritos de una forma un tanto impulsiva, si lo pudiéramos decir de ese modo, pero otros sí escritos con mucha responsabilidad, que reflejan entonces lo que piensa un sector importante de Cuba, sobre todo de los jóvenes. El papel de los jóvenes siempre va a ser muy importante, definitorio, diría yo, en el tema de las redes sociales. Todavía hay una buena parte de la juventud que sigue siendo propositiva. Hoy muchos de los ejemplos que se expresaron aquí pues fueron precisamente sobre eso, de las cosas que se han estado haciendo los jóvenes, que han estado inclusive proponiendo cambios y han estado también defendiendo la revolución. No es tenerle miedo a la internet, no es tenerle miedo a las redes sociales, sino cómo nosotros aprovecharla para divulgar la realidad de Cuba. Hoy, cuando las campañas mediáticas tratan de atentar contra la tranquilidad y el orden en Cuba, la labor de blogueros y activistas en las redes sociales constituye un papel fundamental si se quiere lograr una mayor participación ciudadana desde internet.